Con la presencia de la primera dama de la República, Yasmín Colón de Cortizo, y el director general de la Caja de Seguro Social, doctor Enrique Lau Cortés, inició la primera jornada de salpingectomía y de implantes subdérmicos realizados en el Hospital Dionisio Arrocha de Puerto Armuelles para beneficiar a las primeras 24 mujeres en la provincia de Chiriquí. Esta es una iniciativa que se ha retomado para la planificación familiar. Importantísimo que esto no solamente son aquellas mujeres que son mayores de 23 años y que tienen cierta cantidad de hijos, más de 2 hijos, que pueden optar por esta cirugía, y no solamente pueden ser mujeres aseguradas, sino mujeres que no pertenezcan o que no sean aseguradas, que no estén bajo la Caja del Seguro Social. La Caja del Seguro Social, trabajando conjuntamente con el despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Salud, estamos desarrollando esta jornada que busca la responsabilidad de esa paternidad. Cada familia tiene derecho de escoger la cantidad de miembros que desea. Esto es una forma definitiva de tratar, y por eso tenemos las dos opciones: o se hace una salpingectomía, que es una esterilización permanente, o se aplica un implante subcutáneo, que es temporal. Se trata de una importante ventaja para la planificación familiar. Pues aprovecho el programa para colocarme el implante. No duele, es un proceso bastante rápido. Bueno, esperemos que no tenga ninguna complicación. Más que todo pues para planificar, porque no podemos estar trayendo niños así al mundo sin tener una base o algo. Entonces, como dieron el programa, pues decidí ponérmelo. Y pues decidí tomar la decisión, ya como le estaba contando antes, porque no deseo tener más hijos. Ya con 2 creo que es suficiente. Caja de Seguro Social.